We know Georgia politics from Peachtree Street to Pennsylvania Avenue. Politically Georgia Podcast delivers exclusive news and analysis 5 days a week by a team of veteran political insiders watching your public officials. Hosted by the Atlanta Journal-Constitution's Greg Bluestein, Bill Nigut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Listen weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream everywhere or at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia Podcast. How long was Neil Armstrong actually on the moon? When did Europe start speaking English? Did Marco Polo really go to China? CuriosityStream is the streaming service for all things history, plus science, wildlife, and more. What's the real story behind the Mona Lisa? We've got that. What caused the collapse of Rome? We know. Where did we find mankind's earliest ancestor? Come find out. For the holidays, give the gift of curiosity with 25% off gift cards for your curious cohorts. It's holiday shopping season at curiositystream.com/gift. $7 billones a la economía mundial. Cada vez que existen riesgos, más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque. Un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a un evento más, a una tarde más de Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine México. Y pues el día de hoy casi se nos complica un poquito. En Tijuana hay un efecto que se llama los vientos de Santana y eso hizo que nuestro internet fallara, entonces tuvimos que salir corriendo. Y por eso hoy, el día de hoy, el doctor Octavio de la Torre nos quiere presumir su oficina, ni siquiera puso fondo virtual. Doctor, me siento en mi casa, doctor. Ahora sí, estoy aquí. Esta es mi oficina. De verdad que le decía a Daniela que lo único que me emocionaba de que fallara el internet era que iba a venir a la oficina, iba a poder venir a ver algunos libros o algo. Ya extrañaba estar aquí, ¿verdad? Entonces, de verdad. Qué bueno, se ve preciosa tu biblioteca. Gracias. Yo creo que le quería competir y decir, yo también tengo biblioteca, doctor, ¿no? Eso estaba tratando de presumir, que no nos diga Octavio. Yo tengo un despachito muy chiquito. Sí, ¿cómo no, doctor? Oiga, pues ya está con nosotros Adar, no sé si puede abrir su cámara, doctor. Y bueno, aprovechando mientras nuestro querido expositor... Por supuesto. Es un gusto tenerte aquí, doctor Adar Moreno Valdés. Y bueno, para platicarnos un tema que ahorita, sin duda, uno de los objetivos de los países de América del Norte es reafirmar que sus gobiernos trabajan para garantizar la seguridad y darle certeza jurídica a los inversionistas de cada país. Y se supone que con la firma, con la entrada en vigor del T-MEC, esto traerá mayor inversión a la región. Pero también ahorita, con todo lo que es la pandemia y con la 4T, el tema de hoy resulta muy interesante porque es perspectivas de inversión en el marco de América del Norte. Y por eso es un placer tenerte con nosotros, doctor Adar Moreno Valdés, para hacer un trueque con nosotros. Bienvenido. Es un gusto. Muchas gracias por invitarme. Agradezco a ti, Alicia, Daniela, al maestro, al doctor Octavio. Muchas gracias por la invitación que me hicieron el favor de hacerme. Y muy contento de estar con ustedes apoyándolos en esta loable labor para efectos del comercio exterior, en un tema que espero yo sea de la interés y trascendencia de todos sus radioescuchas y todos los que nos ven en internet prácticamente. Pues la verdad siempre estamos muy agradecidos contigo, siempre nos has acompañado en nuestros diplomados, nos encantan tus pláticas, tus artículos y pues antes que nada quisiera presentar tu semblanza. El doctor Adar Moreno Valdés es licenciado, maestro y doctor en Derecho por la UNAM. Ya sé que aquí van a decir que se le dije, doctor. ¿Qué le dije que puro puma iba a llegar ahora? ¿Eh? Graduado en las tres ocasiones con mención honorífica. Fue director de amparos en la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Fungió como director de normatividad en la Secretaría de Gobernación, subdirector en la Secretaría de Economía, subadministrador en la Administración General de Aduanas del SAT, representante de aduanas ante el Consejo Consultivo de Prácticas Desleales de Comercio Internacional. Cuenta con el certificado en control de exportaciones, Export Control, expedido por el Centro Internacional de Comercio Exterior de la Universidad de Georgia de los Estados Unidos. El certificado de comercio exterior expedido por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. El certificado de análisis de riesgos expedido por el Departamento de Energía de los Estados Unidos. Y el certificado en análisis de riesgos expedido por el Gobierno de Brasil. Autor y coautor de 12 publicaciones, entre las que destacan
praxis aduanera, materia aduanera, el sistema de prácticas desleales de comercio internacional y salvaguardas en México, comercio exterior sin barreras y lecciones de cátedra de la materia de comercio exterior. Actualmente funge como catedrático en la UNAM. Pues muchísimas gracias. Para mí es un tema que estoy esperando a ver qué tanto nos puedes decir de esta perspectiva. Siempre traemos nuestras teorías. Entonces, un placer tenerte aquí. Gracias por hacer un trueque con nosotros. Muchas gracias. Agradezco a todos su tiempo y vamos a darle celeridad al tiempo. Voy a compartir pantalla aquí con todos ustedes para efectos de llevar la exposición, ¿de acuerdo? Entonces vamos a compartir pantalla. Mientras déjenme comentarles que también están diciendo que aquí también hay politécnicos. Así para que no digan que nada más hay de la UNAM, también hay politécnicos. Oye, y también el doctor Adar Moreno, aparte es catedrático en el CUEG, Ciudad de México. Es de los doctores que imparten en la cátedra de doctorado y de maestría. Y es una persona muy querida por todos nosotros. De verdad que si alguien ha leído sus textos, son muy, pues muy digeribles, muy interesantes. Siempre tiene la picardía de generar polarizar el tema académico y el tema de investigación. Entonces, tiene ese talento. Innato, mi querido amigo. Muchas gracias, te agradezco lo que me comentas y por supuesto, reiterando el agradecimiento. Pues bueno, vamos a empezar a platicar, que más que hacerlo algo muy sobrio, a mí me gusta hacerlo en una forma más bien platicada, ¿sí? El tema que vamos a desarrollar. Así que vamos a platicar un poco del tema, repito. Entonces, el tema que vamos a tratar en este momento se llama Perspectivas de Inversión en el Marco de América del Norte, ¿sí? Básicamente. Bueno, vamos a hablar un poco de los antecedentes, porque es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Entonces, en este sentido, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que para hablar de inversión, tenemos que tener en consideración el antecedente del Telecán, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Prácticamente el Telecán fue el punto de partida. Naturalmente alguien va a decir, y por supuesto, que México tuvo comercio con Estados Unidos antes del Telecán. Eso todos lo sabemos. Claro que tenía comercio. El punto fue que a partir del Telecán, cuando celebra México, Estados Unidos y Canadá, el Tratado de Libre Comercio, me parece que fue el despegue con América del Norte, de todo el tema de inversión extranjera. ¿Qué es lo que ha permitido, por ejemplo, digamos, el fluir de toda la inversión? Precisamente la creación de una zona de libre comercio. Darle certeza y seguridad a los inversionistas, creo que son los puntos medulares que en su momento permitieron que vinieran empresas a nuestro país. Facilitar la normatividad, facilitar los instrumentos administrativos. Este es lo que estamos hablando, el punto medular, ¿sí? Y en ese sentido, lo que se ha dado a partir de lo que fue el Telecán fue la creación de las llamadas cadenas regionales de producción en los tres países, entre México, Canadá y Estados Unidos. Hoy en día no se puede entender el trabajo en estos tres países, si no ha sido a partir de la inversión en el Telecán, y actualmente esperamos que siga fluyendo y que crezca la inversión a partir del T-MEC. En mi opinión, es lo que esperamos. Pero vamos a platicar un poco de esto, ¿sí? Lo que generó, por ejemplo, en su momento el Telecán es un punto básico, porque hablamos de la inversión. Muchas personas, y lo digo con todo respeto, inclusive especialistas en la materia, no suelen considerar o ponderar la importancia de este tema que es crucial. Porque solemos hablar, y yo soy muy respetuoso, yo trabajé en aduanas, yo mismo he trabajado en aduanas, y ha sido un tema que yo he trabajado en lo personal. Pero no hay que olvidar una cosa, nada podría funcionar, nada, si no existiera primero la inversión extranjera. Es decir, para que pueda fluir todo el comercio y todas las operaciones en la región de América del Norte, tiene que haber inversión. Eso es lo primero que debe de haber. Esa es la base de todo, ¿sí? Después vienen todos los temas que nos pueden gustar, aduanas, pedimentos,
todo lo que nos guste. Pero la realidad es que va a partir todo de una base, que es la inversión extranjera. La inversión extranjera es lo que te va a permitir captar recursos económicos del extranjero, que se establezcan empresas en tu país y que esas empresas empiecen a producir. O bien que las mismas empresas mexicanas empiecen a producir aquí en México y exporten a los Estados Unidos o a Canadá o a otros países. Obviamente tenemos otros tratados de libre comercio, pero el punto clave es que tiene que considerarse que tenemos que partir del hecho innegable de que la inversión extranjera es primigenia y fundamental para el desarrollo del comercio exterior. Ese es un punto clave. Por lo tanto, México lo que logró a partir de la zona de libre comercio fue atraer esos capitales. Eso fue lo que se logró en su momento, ¿sí? Atraer esos capitales, capitales estadounidenses o capitales canadienses que han permitido el establecimiento de empresas en México. Repito, habrá quien me diga, no nada más son empresas canadienses y estadounidenses. Es correcto, totalmente de acuerdo. Tenemos empresas de capital, de origen de capital alemán, japonés, español, inversión extranjera. Pero todo parte de qué? Tratados de libre comercio, acuerdos comerciales, certeza y seguridad en las inversiones, buena normatividad, facilidades fiscales y facilidades administrativas. Nada puede operar, ¿sí? Si no se dan estas cuestiones. Hay algo que es bien importante tener en cuenta. La Comisión Económica para América Latina, aquí lo están viendo en pantalla, ya ha hecho estudios sobre nuestro país. En un estudio que hizo y que publicó en mayo del 2019, señaló, ¿sí?, que las empresas extranjeras, y ese es un dato muy importante, ¿eh?, y al rato lo voy a retomar, que las empresas extranjeras en México han agregado en sus inversiones poco valor agregado. Es decir, que si bien hay mucha inversión extranjera en nuestro país, hay un punto débil. No hay tanto concepto en investigación y desarrollo. Lo dijo la CEPAL, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo? Ha llegado mucha inversión extranjera, pero el punto es que falta que llegue inversión con mayor grado de tecnología. Eso es lo que nos falta. Y esa es una de las razones por las cuales la CEPAL ha señalado en su estudio que por eso México no ha podido agregar un poco más a su ingreso medio, debido a que nos mantenemos ciertamente con un buen nivel de inversión, pero ese nivel de inversión le falta innovación y tecnología, investigación y desarrollo. Hay inversión extranjera en nuestro país y esto nos lleva a un tema que después al final lo voy a tomar. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina, en el estudio que ya les comentaba, encontramos que la inversión, obviamente me podrán decir que hay muchos sectores de inversión en México, efectivamente. Hay muchos sectores de inversión en nuestro país, de inversión extranjera. Pero destacan tres sectores particularmente. El sector automotriz, nos dice la propia CEPAL, la industria electrónica y la industria mecánica. Son tres sectores que, dice la CEPAL, en México han salido muy beneficiados a partir de la inversión extranjera. Consecuentemente, son tres sectores esenciales. Claro está, claro. Habrá quien me diga, oye, pero se le está olvidando la industria agropecuaria. Sí, es importante. También nos estamos olvidando de la industria textil. Sí, es importante en América del Norte. Pero el punto ha sido que particularmente la CEPAL enfatiza estas tres industrias para inversión extranjera. La industria automotriz en nuestro país ha seguido creciendo. Este es un punto importante que dice la CEPAL. Claro, en estos momentos y después de la pandemia, habrá que ver cuáles son las estadísticas en el 2020. Esas estadísticas yo no las tengo, así que por el momento no podría dar un dato preciso de cómo va la industria automotriz en el año 2020. Lo que sí es seguro es que ha sido afectada. Eso sí es seguro. De hecho, las ventas a nivel nacional han caído en cuanto a la venta de vehículos automotores.
No sé cómo anda el sector en este momento porque no hay datos muy precisos. Sin embargo, fíjense, la CEPAL, porque en este estudio que era del 2019, señalaba que la inversión en México podía repuntar en el sector energético, habida cuenta de la apertura y a las reformas legales que se habían dado en años anteriores. Este es un tema que habrá que manejar con mucho cuidado, derivado de los cambios legales y administrativos que ha habido recientemente en el gobierno federal, en donde me parece que se ha tratado de obstaculizar un poco este sentido, la inversión energética, y sobre todo hay un rubro que a mí en lo particular me parece muy importante, que México, considero yo, está descuidando un poco, que es el relativo a las energías renovables. A mí me parece que el rubro de energías renovables es, quiérase reconocer o no, un rubro que va a representar la energía del futuro. La energía eólica, la energía solar, la energía bioquímica, la geotermia para producir electricidad, creo que son las energías en las cuales se le está invirtiendo ya en muchos países de Europa y de Asia muchísimo dinero para generar toda la energía con la que van a trabajar sus países. De hecho, la industria automotriz está dando ya un giro, si se dan cuenta, completo, en donde prácticamente ya estamos viendo que muchos vehículos ya son eléctricos. Yo estaba viendo algunos vehículos que se presentan que ya son eléctricos, por ejemplo, o inclusive híbridos, ¿sí? Bueno, híbridos que llevan una parte de gasolina y otra parte eléctrica. Vehículos solares también se está hablando. Entonces, aquí un punto que hay que tener mucho cuidado, creo yo, es en el tema de tratar de cerrarnos a las energías alternativas. Es un rubro muy importante y, ojo, es un área que requiere de mucha tecnología. Tecnología que por el momento, desafortunadamente, me parece que no poseemos y que debemos, por ende, permitir la inversión de empresas para que puedan fortalecer a México en este sector. El uso, me parece, del petróleo no es que sea malo, pero es un elemento que ya me parece está empezando a perder primigenia e interés a nivel mundial. Creo yo que hay que tener en cuenta esto. Ahora bien, hasta el año 2018, ¿sí? Fíjense, hay un dato muy interesante. Las inversiones extranjeras de Estados Unidos en México ascendían al orden de los 254 mil millones de dólares estadounidenses. Claro, no hablamos de un solo año, hablamos de muchos años, ¿sí? Acumulado hasta el 2018. ¿Se dan cuenta? Es un mundo. Si comparamos con el dato que están viendo en pantalla, la inversión que tiene México en Estados Unidos es una cantidad mucho menor, naturalmente, pues México no puede compararse al potencial económico. Ahorita vamos a ver también por qué hacemos alusión a esto. Es importante considerar también que los 35 mil millones de la inversión extranjera mexicana en los Estados Unidos son inclusive menores a la cantidad que tiene invertida China o Brasil en los Estados Unidos, como podrán ver en esta gráfica. ¿Esto qué nos está diciendo? Que inclusive hay otros países. China obviamente tiene un potencial económico muy fuerte, eso me queda claro. Pero Brasil tiene más inversión que nosotros en los Estados Unidos. ¿Eso también qué nos está diciendo? Que nos está faltando potencializar, creo, como país, aprovechar cada vez más el mercado estadounidense. Los brasileños están más alejados de nosotros que nosotros y están invirtiendo más en los Estados Unidos. Nosotros, que somos sus vecinos y sus principales socios comerciales, no lo hacemos. Claro que alguien podría decir, no nos interesa porque ellos invierten más en México. Es cierto, pero no es el total de lo que Estados Unidos invierte en el mundo. ¿Sí? Si comparamos la inversión mexicana que tenemos en Canadá, la inversión que tiene México en Canadá asciende a 1.641 millones de dólares.
Si se dan cuenta, inclusive comparada con Estados Unidos, es poco, realmente. Es poco lo que tenemos invertido. ¿Esto qué nos está diciendo? Nos está diciendo simplemente que no estamos aprovechando el mercado canadiense en cuanto a potencialidad de inversión, ¿sí? No lo estamos aprovechando. Tampoco estamos aprovechando totalmente el mercado estadounidense para la inversión. Como ya lo vieron en la anterior gráfica, Brasil nos gana en inversión. Pero Brasil tiene una economía mucho más fuerte que la nuestra, no hay que negarlo. Pero tampoco, pues, es una cuestión. Desde el año 2018, el 18% de las exportaciones estadounidenses, del total de exportaciones estadounidenses, se dirigían a México. Los datos relevantes de esto que estamos comentando es que los estados de la frontera sur de los Estados Unidos son los principales estados que están invirtiendo en México y que están enviando exportaciones a México. Aquí están los datos. Por ejemplo, del total de la exportación estadounidense, 45% de las exportaciones vienen de Nuevo México, 40% viene de Arizona, 37% viene de Texas, ¿sí? ¿Esto qué te está diciendo? Es claro lo que te está diciendo esta radiografía. El comercio de los estados fronterizos con México es muy fuerte, los estados fronterizos, ¿sí? En los Estados Unidos. Claro. En el norte de los Estados Unidos no hay tanta, digamos, no hay tanta posición con México, salvo en el sector automotriz. En el sector automotriz en los Estados Unidos, ahí sí podemos hablar de que los Estados Unidos no tienen problemas, digamos, para invertir en México. Y hablamos de estados, por ejemplo, como Pensilvania o Carolina del Norte o Michigan inclusive. Esos estados que son entre el medio y el norte de los Estados Unidos están invirtiendo mucho en México, pero es específicamente el sector automotriz, ¿de acuerdo? Lo que estamos teniendo en el sector automotriz. Canadá, en el caso de Canadá, es importante tener en cuenta que desde el año 1999 hasta el 2019, Canadá ha sido, hasta el tercer trimestre del 2019, el tercer país que más ha hecho inversiones en México, con un acumulado cercano a los 40 mil millones de dólares. De eso que ha hecho Canadá en México, ¿sí? 39%, ¿sí? De la inversión ha ido a minería, ¿sí? Básicamente, es un tema básico, ¿sí? La inversión canadiense. Hay ciertos estados, hay 5 estados que concentran más del 50% de toda la inversión canadiense. Entre ellos tenemos a la Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila y Guerrero. Son los 5 estados que concentran, por ejemplo, todo el 53%. Hay que decir, por ejemplo, que la inversión canadiense en México abarca todos los rubros, por ejemplo, de minería, transporte por ductos, fabricación de equipo de transporte, servicios de alojamiento temporal de personas, generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, servicios de apoyo a los negocios e instituciones de intermediación crediticia, o sea, bancos y aseguradoras. Esto es lo que Canadá, por ejemplo, está invirtiendo en nuestro país. Así nos damos cuenta de una radiografía de qué es lo que está haciendo Estados Unidos, cuánto está invirtiendo en México, en dónde está invirtiendo y qué está invirtiendo Canadá, ¿sí? Para tener una mejor... A nivel general global, en esta gráfica vamos a observar cuáles son los principales países inversionistas en México, sin tomar en cuenta a América del Norte. Como número uno, tenemos a Estados Unidos. Estados Unidos tiene una inversión en México que ronda los 140,649 millones de dólares totales en México. Curiosamente, el segundo lugar de inversión extranjera en nuestro país lo tiene España. España tiene 33,000 millones de dólares de inversión en México.
el rubro de turismo, ¿sí? A todo lo que implican bancos, pues es bastante. Canadá es el tercer, si lo queremos ver, socio comercial de México como inversionista en nuestro país, ¿sí? Con este monto. Y después tenemos atrás a Bélgica, a Japón, Alemania, Países Bajos y Francia. Todos estos son los primeros países inversionistas en México. De forma tal que podemos sacar una conclusión desde ahorita. América del Norte son nuestros socios comerciales en materia de inversiones número uno y número tres. ¿Qué quiere decir? Son de los principales países que invierten en México. Punto. Así de sencillo. Estados Unidos es el número uno, Canadá es el número tres en cuanto a montos de inversión extranjera. Por lo tanto, hablar de este tema quiere decir que tenemos muchísimas empresas y mucha inversión estadounidense y canadiense en nuestro país, que hace caminar en mayor o menor grado el comercio exterior de este país. Así de sencillo. Del lado mexicano, ¿cómo van las cosas, por ejemplo, con los estadounidenses y los canadienses? Bueno, del lado mexicano podemos decir que las exportaciones, por ejemplo, con los Estados Unidos, están concentradas también en los estados fronterizos, ¿sí? ¿Cuál es el problema para México? El problema para México, me parece, es que siguen siendo pocos los estados que están exportando. Y realmente hay un dato que te dice, son los estados más desarrollados de México los que concentran las exportaciones de nuestro país, ¿sí? Es lo que comentaba en esta gráfica, lo que les comentaba. El comercio exterior de México o quienes hacen comercio exterior de México para los Estados Unidos o Canadá son los estados más desarrollados. Simplemente, por ejemplo, en la Ciudad de México, aquí está un dato. La Ciudad de México concentra toda la inversión extranjera en el 21%, ¿sí? Y el Estado de México concentra casi el 10% de toda la inversión extranjera, ¿sí? Eso quiere decir que entre Ciudad de México y Estado de México está muy focalizado. Claro, hay otros estados que van a intervenir y que van a entrar en este tema de la inversión extranjera, ¿sí? Un tema que también es trágico, pese y que no se está considerando. Estos son datos que he extraído, repito, de ¿sí? INEGI e información de ellos. No es extraída por mí, de mi ronco pecho. Los estados del sur de nuestro país reciben en realidad muy poca inversión extranjera, ¿sí? Y casi nada de las manufacturas exportadoras. Esto es lamentable, ¿por qué? Porque llevamos el Telecán. Fue un tratado que duró más de 20 años, 25, 26 años. Y en 25, 26 años, lamentablemente, no se pudo encontrar la fórmula para hacer o incorporar a los estados del sur de México para el comercio exterior. Aquí yo voy a dar una opinión muy personal. Aquí sí me la voy a permitir señalar, una opinión muy personal. A mí me parece, lo digo con todo respeto, que habrá quien coincida o no, pero a mí me parece que la creación de las zonas económicas especiales era un buen proyecto para desarrollar la zona sur de nuestro país. Creo que haber cancelado ese proyecto fue una, fíjense, pero es mi opinión, por supuesto, inclusive fue una decisión, creo, hasta más equivocada que el mismo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. A mí me parece que cancelar, repito, el proyecto de las zonas económicas especiales ha sido peor para México que otras cancelaciones, porque ahí se esperaba mejorar la situación económica, sobre todo de varias zonas del sur del país. Me parece que actualmente con los proyectos que existen, ojalá que logren el desarrollo esperado, pero no estoy muy seguro de eso, ¿sí? No estoy muy seguro, pero es una opinión muy personal. Hay que señalar que el incremento de exportaciones se ha dado en algunos estados de unos 10 años para acá, porque se ha empezado a concentrar cierta industria automotriz en algunos estados, como en donde
Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí. Me parece que esos estados han dado un salto porque se ha concentrado alguna buena parte de la inversión extranjera en esos estados, ¿sí? Pero no ha corrido toda la suerte o la misma suerte en los estados de México. Más, aquí podemos verlo. ¿Cuáles son las principales entidades federativas que han sido receptoras de la inversión extranjera en nuestro país? Aquí están los datos. Este dato nos lo está dando, o yo lo extraje, de la Cámara de Diputados, del Centro de Estudios de Finanzas Públicas, ¿sí? Es un dato que se obtuvo hasta diciembre del 2019. Está diciendo que la inversión extranjera en nuestro país, el primer lugar la tiene Ciudad de México, con 7 mil millones de dólares, por ahí, así no hay el dato exacto. Nuevo León concentra el segundo lugar, se lleva 3 mil millones de dólares, por ahí así de inversión extranjera. Estado de México, 2.950 millones de dólares. Puebla, 1.839 millones de dólares. Tamaulipas, 1.600 millones de dólares. Y el resto de los estados, 15.500 millones de dólares. ¿Sí? Aquí es un punto que me parece, habría que considerar qué es lo que se tiene que hacer en el resto de los estados que sí están recibiendo inversión extranjera para promover, fundamentar y desarrollar aún más el comercio exterior. ¿Sí? Me parece que ese es un dato que está reflejando que se está concentrando la mayor parte en los estados. Claro, por supuesto, Baja California tiene buena participación de la inversión extranjera, pero no está llegando a las cantidades de estos estados. También, por ejemplo, Chihuahua, ¿sí? Son estados que deberían estar, me parece, todavía más altos en los estándares, ¿sí?, de inversión extranjera. Repito, son datos que nos da la Cámara de Diputados hasta el 2019, diciembre del 2019. Este es un tema, por ejemplo, de que algo, me parece, se tiene que hacer, sobre todo en los estados fronterizos de México, para todavía acrecentar más la inversión extranjera. ¿Se puede? Yo creo que sí se puede. Hay elementos y ahí me parece que todas las herramientas están puestas. Hablaremos ahora un poco del TEMEC, del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Básicamente, vamos a hablar básicamente de lo que es el capítulo de inversión extranjera. No me voy a abocar a otro capítulo porque no tendría caso, ¿verdad? Hablar que yo hable de otros capítulos. Por ejemplo, el TEMEC es como zona de libre comercio, ustedes lo saben, la zona de libre comercio más extensa de todo el mundo, ¿sí? Hay un dato que es muy interesante que a mí me gusta mucho dar cuando hablo del TEMEC. Es en promedio, por supuesto. Se dice que por minuto en toda la zona de libre comercio América del Norte existe una operación por $1,000,000 promedio por minuto en el TEMEC. Bueno, también en lo que era Telecán. Lo cual quiere decir que es un mundo. Es un mundo de dinero lo que estamos hablando, lo que genera, por ejemplo, el TEMEC. Es un mundo de dinero, ¿sí? $1,000,000 por minuto. Imagínense, si lográramos captar más inversión los mexicanos como país, nos vamos más arriba todavía. Y creo que lo podemos hacer, ¿sí? Particularmente en el tema de inversión extranjera, hay que decir que el tema, muchos consideran que nada más abarca el tema de inversión extranjera, el capítulo 14, que es el denominado como inversión. No. No es así. La inversión extranjera se concentra en dos capítulos. El capítulo 14, relacionado con inversión extranjera, y el capítulo 17, denominado como servicios financieros. Ambos capítulos son o regulan en términos generales todo lo que es el concepto de inversión en el marco del TEMEC. El 14 te regula toda la parte general de inversiones. We know Georgia politics. From Peachtree Street to Pennsylvania Avenue, Politically Georgia Podcast delivers exclusive news and analysis 5 days a week by a team of veteran political insiders watching your public officials. Hosted by the Atlanta Journal-Constitution's Greg Bluestein, Bill Nigut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Listen weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream everywhere or at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia Podcast.
How long was Neil Armstrong actually on the moon? When did Europe start speaking English? Did Marco Polo really go to China? CuriosityStream is the streaming service for all things history, plus science, wildlife, and more. What's the real story behind the Mona Lisa? We've got that. What caused the collapse of Rome? We know. Where did we find mankind's earliest ancestor? Come find out. For the holidays, give the gift of curiosity with 25% off gift cards for your curious cohorts. It's holiday shopping season at curiositystream.com/gift. La parte genérica, por así decirlo. El 17 es el que te habla del tema de servicios financieros. ¿Sí? Todo lo que implica, por ejemplo, bancos, seguros, coaseguros, etc. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de una inversión en el marco del T-MEC, tenemos que considerar que por inversión se entienden dos cosas. Uno, se entiende todo aquello que sea propiedad de un inversionista canadiense o estadounidense, o bien que tenga control sobre una sociedad, por ejemplo, en América del Norte. Esto es muy sencillo. Si, por ejemplo, un inversionista estadounidense o canadiense tiene control sobre un banco, aunque haya inversionistas de otros países, de todas formas se va a considerar como inversión de origen estadounidense. Es lo que nos está diciendo el T-MEC, prácticamente. El concepto de inversión en el marco del T-MEC es mucho más amplia de lo que era en el Telecán. Eso es algo que hay que tomar en cuenta. Es mucho más amplia. Actualmente, cuando hablamos de inversión en el campo del T-MEC, hablamos, por ejemplo, desde asunción de riesgos mercantiles, hablamos de empresas, hablamos de acciones, formas de participación en el capital social de las empresas, obligaciones, deudas, préstamos, futuros, contratos llave en mano, contratos de construcción, contratos de producción, derechos de propiedad intelectual. Todo esto abarca el concepto de inversión. Si lo comparamos con Telecán, van a darse cuenta que es más amplio el concepto de inversión en el T-MEC que el concepto de inversión en el Telecán. Es mucho más amplio. Inclusive te llega a considerar como inversiones hasta permisos, pagarés, inmuebles, etc. Es mucho más amplio el concepto de inversión y por lo tanto, esa es la parte clave. Si el concepto de inversión es más extenso, entonces la protección a los inversionistas abarca todos estos elementos, ¿sí? Básicamente. Claro, en el propio T-MEC dice que hay ciertos conceptos que no puede darse el tratamiento de inversión extranjera. En términos generales, ¿qué es lo que no se considera como inversión extranjera o se excluye del concepto de inversión? Se excluye del concepto de inversión, por ejemplo, las órdenes o sentencias presentadas en acciones judiciales o administrativas. Eso no entra como inversión para efectos del T-MEC. Tampoco las reclamaciones pecuniarias derivadas de contratos mercantiles. Es decir, si yo estoy demandando una pena convencional derivada de un contrato mercantil, por ejemplo, de compra-venta, eso no va a entrar como inversión para acabar pronto. Tampoco entra como inversión el otorgamiento de créditos respecto de contratos mercantiles. Son tres elementos que se excluyen del concepto de inversión extranjera en el marco del T-MEC. Ahora, hay una serie de principios aplicables a la inversión extranjera en el marco del T-MEC. Posiblemente alguien diría, bueno, son conceptos muy genéricos. Sí son muy genéricos, pero es la base de una reclamación o pueden ser la base de las reclamaciones judiciales que le hagan los inversionistas estadounidenses al gobierno de México si consideran que se están incumpliendo con las reglas de la inversión extranjera. El principio de trato nacional significa, así muy brevemente vamos a comentar, significa que a los inversionistas estadounidenses o canadienses o mexicanos también se nos tiene que dar un trato nacional, es decir, como si fuéramos, se les tiene que tratar como si fuéramos nacionales a esos inversionistas. Se les tiene que dar el trato de nación más favorecida. Por supuesto, si ellos traen sus inversiones, se les tiene que dar el mejor trato a los inversionistas, por ejemplo, de esos países, del T-MEC.
El nivel mínimo de trato en materia de inversión extranjera se refiere a que tiene que haber un nivel mínimo de trato atendiendo a lo que establece, ¿sí?, el derecho consuetudinario internacional. A eso se refiere el nivel mínimo de trato. La libre transferencia de capitales en el marco de la inversión extranjera se refiere a que debe de haber, ¿sí?, libertad para que los inversionistas puedan mover su capital como se les pegue la gana. Dicho en otras palabras, claro, aquí hay nada más una excepción. En años recientes, la libre transferencia de capitales ha tenido una regulación que en México seguramente ustedes acordarán bastante o lo recuerdan bastante, que tiene que ver con el blanqueo de dinero, el lavado de dinero, ¿sí? En años recientes, el blanqueo de dinero ha sido un tema, por ejemplo, a nivel de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la actualmente Fiscalía General de la República y de la ley antilavado, si ustedes la recuerdan. Y esa ley antilavado, bueno, lo que busca, aparentemente, es tratar de evitar que entre capital ilícito a nuestro país, ya sea derivado del crimen organizado o cuestiones de este tipo. Y es algo que inclusive nosotros estamos cumpliendo, como país lo estamos cumpliendo. Y en ese sentido, ¿sí?, la libre transferencia de capitales, el principio de libre transferencia de capitales en materia de inversión sigue intocado, sigue siendo intocado. Aunque repito, aquí el tema será qué tanto va a permitirse este movimiento de capitales. Pero en realidad sí ha funcionado, hay que hacerlo. Y también otro principio aplicable a la inversión extranjera es que los inversionistas estadounidenses o canadienses que estén en México tendrán acceso a sistemas de pago o estímulos fiscales que establezca el gobierno federal. Es decir, en el T-MEC se prevé que si un inversionista estadounidense, hay que decirlo, quiere en un momento determinado utilizar algún estímulo fiscal que establezca el gobierno de México, por supuesto que lo puede utilizar, porque eso se reguló en el T-MEC. Ellos pueden hacer valer toda clase de estímulos fiscales que el gobierno federal establezca a favor de las empresas. Debe de haber en este caso trato nacional y por lo tanto tienen el derecho los inversionistas canadienses o estadounidenses. Un tema importante en materia de inversión extranjera, tiene que ver con la expropiación y la compensación en América del Norte. Este es un tema que fue un tema que también estuvo regulado en el Telecán y que también está regulado actualmente en el T-MEC, ¿sí? Básicamente, ¿de qué se trata? Se trata de que si algún gobierno quiere nacionalizar o se le ocurre expropiar, ¿sí?, el propio T-MEC ya le dice lo mismo que el Telecán decía en su momento. Bueno, si lo quieres expropiar o nacionalizar, va. Pero hay una cosa. Tiene que existir una causa de utilidad pública. Y ojo, ahora me tienes que pagar una indemnización pronta, adecuada y justa. Ese fue un tema que no sé si recuerdan, el propio presidente Donald Trump manejó, ¿sí?, cuando estaba negociando el T-MEC, él hablaba de un comercio justo, ¿sí? Bueno, pues de alguna forma, si el gobierno de México se le ocurre expropiar, pues ahora hay que hacerlo con una indemnización pronta, adecuada y justa. ¿Qué significa esto? Pues hay que pagar sin demora, de entrada. ¿Sí? El T-MEC dice, ¿sí van a hacer eso? Perfecto. Pero paga sin demora, ¿sí?, los bienes que se te ocurra expropiar. Segundo, lo que vas a pagar no es lo que tú digas, gobierno de México. Vas a pagar el justo precio de mercado de los bienes. ¿Sí? ¿Qué significa? Que el gobierno de México no va a poder decidir, pues nacionalicé esto, pago esto. No, vas a pagar lo que valgan los bienes atendiendo al mercado. Al mercado internacional. Estamos hablando de que aquí se puede, si se le ocurriera a México, tendría que pagar muchísimo dinero a valor de mercado, ¿sí? Otro elemento más,
los recursos económicos que deriven, por ejemplo, de expropiaciones o indemnizaciones, no tienen que quedarse en México. No existe la obligación de que se queden en México. El T-MEC te dice, los recursos económicos se van a donde quieran los inversionistas. Principio de libre transferencia de capitales, lo que comentábamos hace rato. La indemnización, repito, debe obedecer a un valor justo de mercado. Este es el tema. Entonces, hoy en día México tiene que pagar. Si se le ocurre indemnizar, rápido, pronto, a valor justo de mercado, y si los inversionistas quieren, se va el dinero. Así está regulado en el T-MEC actualmente. También en el marco del capítulo de inversión extranjera, se regula el tema de requisitos de desempeño. En términos generales, cuando hablamos de requisitos de desempeño, ¿de qué estamos hablando? Aquí estamos viendo, aquí les puse las diapositivas, todo lo que significan los requisitos de desempeño. En términos muy generales, los requisitos de desempeño significan, hablando, digamos, en términos generales, que nuestro país no le puede poner exigencias a los inversionistas canadienses o estadounidenses para permitir la entrada de capital a nuestro país. ¿Qué significa esto? Vamos a ponerlo así. Si un inversionista estadounidense quisiera invertir en México, el gobierno mexicano no le puede decir, te comento que para que tú puedas invertir en México, necesitas comprometerte a exportar cierta cantidad de bienes. Eso no lo puede hacer el gobierno de México. Tampoco puede el gobierno de México pedirles a los inversionistas estadounidenses o canadienses que adquieran, utilicen cierto producto mexicano o nacional para producir las mercancías. No lo puede hacer el gobierno de México, porque eso está prohibido. Ese es un requisito de desempeño prohibido, ¿sí? En el marco del T-MEC. Tampoco pueden obligarse los inversionistas a adquirir una mercancía o un servicio de determinada persona o empresa, ¿sí? De México. No lo pueden hacer, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que el gobierno de México, en pocas palabras, no puede establecer condiciones a los inversionistas extranjeros para decirle cómo van a hacer su trabajo. Porque precisamente para eso se les está prohibiendo la implementación de requisitos de desempeño. Ese es el punto, digamos, muy sintetizado, ¿sí? Medidas disconformes. Ese es otro tema en materia de inversión extranjera regulado en el T-MEC. ¿Qué significa? Que para acabar pronto y muy sintetizado, el gobierno federal, los gobiernos estatales o inclusive hasta los municipales no pueden adoptar medidas, normas o reglas que contravengan el T-MEC. Punto. Así de sencillo, ¿sí? No lo pueden hacer. Por eso se reguló inclusive expresamente en el T-MEC el tema de medidas, le llaman medidas disconformes, ¿sí? En el marco del T-MEC. La responsabilidad social corporativa. Este es un tema muy interesante, ¿sí? En el marco del T-MEC, yo creo alguna, no sé si muchas empresas o no, a lo mejor grandes sí lo creo que lo tengan detectado, las pequeñas y medianas no sé qué tanto, pero el tema de la responsabilidad social corporativa significa que en el marco del T-MEC ya nos comprometimos a respetar. Además, ya lo éramos, nosotros somos socios de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Ya era México desde el año de 1994. Pero a partir del T-MEC ya se tiene que respetar la responsabilidad social corporativa, que significa que las empresas mexicanas van a tener que cumplir con los parámetros, directrices y principios que marca la OCDE. ¿En qué temas? Temas ambientales, por ejemplo, temas corporativos, ¿sí? Temas financieros, ¿sí? Entonces, es a lo que se refiere, en términos generales, la responsabilidad social corporativa, que habría que ver si realmente las empresas de nuestro país también se están dando cuenta de esto y también si nuestro gobierno está viendo los alcances de esto.
porque creo que no se han dado cuenta muchos de todas las obligaciones que México tiene que cumplir en el marco de la OCDE. Y no estoy seguro que se esté radiografiando todos estos directrices y principios, porque esta responsabilidad social corporativa recae en las empresas, fundamentalmente. ¿Sí? Ahora, digamos al punto, por ejemplo, de soluciones de controversias en materia de inversiones, en este caso entre México y los Estados Unidos de América. ¿Sí? Canadá no está, ¿sí?, en este capítulo. Es un anexo sobre soluciones de controversias en materia de inversiones entre los Estados Unidos de América y México. ¿Sí? En términos muy generales, te dice que en caso de que llegue a surgir una controversia entre Estados Unidos y México en materia de inversión extranjera, ¿sí?, el inversionista, eso ya existía en el Telecán, era la sección B del capítulo 11 del Telecán, pero ya desapareció la sección B prácticamente, ya desapareció. Hay quienes han dicho, sí, sigue el procedimiento de solución de controversias entre inversionistas y los gobiernos. No, ya no existe. Como se conocía anteriormente del Telecán, no. Ya es otro mecanismo completamente diferente. ¿Cuál es el punto? ¿Sí? Si vas a un inversionista, por ejemplo, estadounidense, porque es al que se dirige este anexo, va a poder demandar al gobierno de México, por ejemplo, alguna acción o medida que el gobierno de México adopte, ¿sí? Lo va a poder demandar. Pero bueno, el procedimiento inicia, ¿sí? El procedimiento no inicia con una demanda. La primera fase del procedimiento se va con la etapa de las consultas y la negociación. Va a haber una fase de consultas y negociación. ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Eggland's Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos, de gallina libre de jaula y orgánicos de Eggland's, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best contiene la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Entre los inversionistas extranjeros, por ejemplo, con el gobierno de México, para tratar de llegar a un arreglo. Si no se puede llegar a ese arreglo, la segunda fase del procedimiento de solución de controversias, que ahora regula el T-MEC, te manda a los llamados mecanismos diplomáticos de solución de controversias. Esos mecanismos diplomáticos se reflejan en lo que son, por ejemplo, los buenos oficios, la mediación, la conciliación, etcétera, la investigación de hechos, ¿sí? Entonces, son dos etapas. Antes de llegar a una controversia, tiene que haber negociación directa. Si no resuelven en la fase de negociación directa, se pasa a la segunda fase, mecanismos diplomáticos, en donde ya intervienen, ¿sí?, esta fase. La procedencia de cualquier reclamación en el marco del T-MEC va, o por qué razones va a proceder, ¿sí?, una controversia en materia de inversiones en el marco del T-MEC. Va a proceder una impugnación cuando existan violaciones a los principios de inversión extranjera. ¿Se acuerdan que lo comenté hace unos momentos? Los principios de inversión. Si hay violaciones a los principios de inversión, puede haber una controversia en materia de inversión. Segundo, si hay contravenciones a los principios legales sobre expropiación e indemnización, también va a ser causal para una controversia en el marco de este anexo del T-MEC. Y en tercer lugar,
Cuando una empresa argumente que ha sufrido pérdidas económicas con motivo o como consecuencia de una violación al T-MEC, también podrá dar lugar a una controversia de esta naturaleza. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo, que pudo pasar, que hasta donde yo sé no ha ocurrido. Lo que fue el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Si ustedes recuerdan, pues ahí había muchos tipos de inversionistas, no nada más estadounidenses o canadienses, había inversionistas de otros países, inclusive. Pero cuando se hace la cancelación de la obra del nuevo aeropuerto internacional, sí, los inversionistas que ya le habían metido lana, por ejemplo, estadounidenses o canadienses, muy válidamente, sí, pueden hacer valer un mecanismo de este tipo. ¿Por qué? Porque podrían decir, bueno, ¿sabes qué? Pues yo ya le metí lana, le metí muchos millones de dólares a esto, a este proyecto, y resulta que se canceló. Perfecto, pero entonces págame lo que corresponda. Ahorita vamos a ver lo que se puede pagar. Págame lo que corresponda o me voy a una controversia. Y entonces en este caso, ¿sí? Es una cuestión que te puede llevar, claro. En el caso particularmente del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se negoció. Hasta donde yo entiendo, el gobierno negoció y ya quedó con los inversionistas y les va a pagar. Creo que va a ser un dineral, les va a pagar. Y en todo caso, en caso de que se hubieran ido a una controversia, sí se podrían haber ido a la sección B del capítulo 11 del Telecán, que todavía a la entrada en vigor del T-MEC va a estar vigente hasta por 3 años más. Sí, las controversias en el marco de la sección B, capítulo 11, hasta por 3 años más. Pero pasando ese plazo, nos vamos a este procedimiento que estamos viendo aquí. En este procedimiento te dice que 90 días antes de que se esté información de arbitraje conforme a este anexo, ¿sí? Le va a entregar la demandante, o sea, el inversionista, al país en cuestión, una notificación de intención de llevar este procedimiento a un mecanismo de solución de controversias. Esto se le va a llamar notificación de intención. Aquí es la parte por lo cual les digo que el capítulo 11 desapareció. Todos los que conocen la sección B del capítulo 11, les digo desde ahorita, eso ya desapareció. ¿Por qué razón? Porque la reclamación ya no se va a llevar en paneles. Ahora, la reclamación se va a tener que presentar prácticamente ante la CIADI. Ante la CIADI se va a llevar. ¿Qué significa? Que ahora un inversionista, vamos a ponerlo de esta forma, un inversionista estadounidense va a poder demandar al gobierno de México por una violación al T-MEC, a un principio de inversión en materia de T-MEC, pero no lo va a demandar en un panel, lo va a demandar ante, ¿sí?, la Convención Internacional para el Arreglo de Diferencias en Materia de Inversiones. Eso significa la CIADI, cuya sede está en Washington. Entonces, o bien, te va a poder llevar un inversionista a un procedimiento de arbitraje en el marco de la propia CIADI. ¿Qué quiere decir? Que México se está sometiendo. Claro, hay otro procedimiento que también prevé para llevar el procedimiento de controversias, que es el reglamento de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Derecho Mercantil Internacional. Pero eso se refiere al procedimiento. Realmente te vas a ir a la CIADI o al CIADI para resolver una controversia. Y si ustedes recuerdan o se los comento, el CIADI es un órgano del Banco Mundial. Es decir, y además es muy especializado, hay que decirlo, es sumamente especializado en temas de inversión extranjera. Entonces el gobierno de México actualmente, si lo demandan, se va a tener que ir al CIADI a llevar un arbitraje y resolver una controversia prácticamente en ese organismo.
son muy expertos, tengo que decirlo, que sí, sí son bastante conocedores del tema de inversión. Ya ni siquiera son paneles, o sea, es un cambio completo de lo que hay el mecanismo de solución de controversias, ¿sí? Básicamente, bueno, aquí estamos diciéndoles, o les estoy diciendo muy brevemente, que el tribunal arbitral, porque ahora sí no es panel, ahora sí es un tribunal arbitral, si se va a llevar ante la CIADI, está integrado por 3 árbitros, ¿sí? El panel que va a conocer de estas controversias. Ya lo demás, pues, no es tan importante, ¿sí? ¿Qué va a pasar en el caso de que México pudiera perder una controversia arbitral? ¿Qué puede pasar? Es muy sencillo. Lo que va a pasar es que si México o el gobierno pierde, es que va a tener que pagar por separado o en combinación, uno, va a tener que pagar todos los daños pecuniarios que le generó a los inversionistas, más los intereses correspondientes. Primer punto. Segundo punto, puede ser que el tribunal de arbitraje le diga, tienes que restituir la propiedad. Puede ser, ¿eh? Porque te lo dice el T-MEC. Tienes que restituir la propiedad y además tienes que pagar daños pecuniarios e intereses. O sea, es durísima la sanción que establece, ¿sí?, en los laudos arbitrales que ahora van a poder emitir los arbitrajes en el marco de inversión extranjera. Porque hay que ser muy honestos. No estamos hablando de pocos pesos. Estamos hablando de, en la mayoría de los casos, cuando llegan a este tipo de cuestiones, millones de dólares. Y lo que México va a tener que pagar si incurren contravenciones al T-MEC, estamos hablando muy probablemente de muchos millones de dólares en caso de que se llegue a una controversia de este tipo. En términos generales y después de esta plática que espero les haya dado, creo que México, yo como veo después de hacer todo este análisis, primero, creo que México debe de aprovechar la oportunidad de un nuevo tratado comercial. Ciertamente, y lo diré con toda franqueza, no es el mejor tratado que se negoció. Ni lo fue, y creo yo que ni lo será. Pero ya lo tenemos, ya hay que aprovecharlo. México debe de aprovechar la oportunidad de este tratado comercial, o sea, del T-MEC. Necesitamos aprovecharlo. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Canadá es nuestro tercer socio comercial. Hay que aprovecharlo. Segundo, yo creo que en México es necesario, si no es que diría urgente, instaurar una política comercial que fomente la investigación y el desarrollo tecnológico en este país. ¿Sí? Lo comentaba en una diapositiva casi al principio. La inversión extranjera en México, y te lo dijo la CEPAL, es poca en el ramo de investigación y desarrollo. Y es poca porque me parece que ahí viene al de la mano con la siguiente consideración que hago. Necesitamos educar y capacitar mano de obra que tenga conocimiento y calidad en tecnología. ¿Sí? Es algo fundamental. No podemos atraer inversión extranjera de mayor tecnología. No podemos traer inversión extranjera de mayor envergadura y de mayor costo si no tenemos la mano de obra que nos permita hacer eso. Es un tema urgente que se tiene que considerar. ¿Sí? Yo creo que en este sentido, y lo digo también con todo respeto, me parece que las universidades, hay universidades que sí lo están haciendo, pero las universidades tienen que ponerse las pilas, es una opinión personal, aclaro, y entender que se tiene que, me parece, revalorar planes de estudio para que los profesionistas en nuestro país salgan con mayor capacidad, sobre todo en nuevas áreas tecnológicas, ¿sí?, en áreas de investigación y desarrollo. Porque si no, seguiríamos teniendo mano de obra poco calificada. Inclusive necesitamos, creo yo, trabajar en la implementación de
centros educativos donde se fomenten carreras técnicas bien pagadas, pero también bastante más educados los jóvenes en esas áreas. No vamos a poder atraer inversión extranjera si no tenemos la mano de obra calificada. Punto. Ahora, hay otro tema también, me parece que es importante considerar. No vamos a traer más inversión extranjera si no le damos certidumbre y certeza a la inversión extranjera. Son dos temas básicos. Repito, creo yo que certidumbre y seguridad son dos temas necesarios e indispensables para atraer mayor inversión extranjera. Ahora, otra cuestión que me parece es importante tener en cuenta y reflexiono ya en la parte final de esta plática. Muchos hablamos o muchos hablan de que, no, la bronca entre Estados Unidos y China. No, hombre, pues qué malo, ¿no? Que ya se arreglen. Caramba, hay que ser egoístas. Perdón que lo diga, pero México puede aprovechar, ¿sí? México puede aprovechar, ¿por qué? Ya lo estamos viendo. Inclusive yo les leía en noticias, en varios periódicos y revistas. Ya hay empresas que para tratar de evitar problemas, porque están instaladas en China, para evitar las broncas ahorita con los estadounidenses, están pensando en salir de China para tratar de evitar las broncas ahorita comerciales de los estadounidenses. ¿Qué les parecería que pudiéramos captar algunas de esas empresas, nosotros? Decirles a las empresas, por ejemplo, que salgan de China, oye, ¿y no te gustaría venirte para acá? ¿No te gustaría venirte para México? Ahorita que estás pensando, digamos, en salirte de China, o tal vez no invertir tanto en China, ¿no crees que México es una buena alternativa? Porque de aquí somos, y es el último punto de mi presentación. México continúa siendo, creo yo, una excelente plataforma de producción y exportación de bienes y servicios para Canadá, Estados Unidos y diversos países. Me parece que México podemos aprovechar ahorita la coyuntura internacional. Tal vez podemos aprovechar las broncas. Hay un refrán que dice, a río revuelto, ganancia de pescadores. Pues que México se ponga a pescar. Podemos hacerlo. Siempre y cuando demos certeza, seguridad y mejoremos la educación. Y demos y establezcamos las normas jurídicas y administrativas necesarias para impulsar la inversión extranjera, no para espantarla. Les agradezco mucho su atención. Espero que haya sido de su interés. Muchas gracias, de verdad. Nos queda más que agradecerte y darte este, digamos, este agradecimiento virtual, ¿no? Muchas gracias. En verdad, que siempre uno por estar aquí y otra porque siempre compartes con nosotros tu experiencia y tu conocimiento. Ahorita yo creo que los chicos me van a ayudar a poner tu reconocimiento virtual, en el que dice TLC Magazine México y hagamos un trueque, otorga el reconocimiento virtual a doctor Adar Moreno por hacer un trueque en esta plática de perspectivas de inversión en el marco de América del Norte el día 8 de septiembre del 2020. Y pues les agradezco muchísimo el día de mañana. También tenemos pláticas muy interesantes. Muchísimas gracias, Adar, también promesa de que regresas a dar una plática con nosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlos nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un trueque.
¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Eggland's Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos, de gallina libre de jaula y orgánicos de Eggland's, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best contiene la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.